Por favor, yo creo que no tengo que mucho que decir en cuanto a mi, mi atuendo de hoy. Y I have to say, eh, primero que nada es la primera vez that I get tied up. Y segundo, me encantaría I would love to be fucked. Tied up. Bienvenidos a Entre las Tetas. Welcome to Entre las Tetas. Con ustedes la Chichi. Esta plataforma existe para ofrecer un espacio donde el diálogo, el humor, la vulnerabilidad, la risa y la humanidad pueden coexistir. Desde el corazón y el pensamiento crítico. Entre las plataforma está diseñada para individuos de 18 años en adelante. So, bienvenidos y bienvenidas teta followers a otro episodio de Entre las tetas. Recuerden darle like, I feel high. Recuerden darle like, follow y activar la campanita de nuestros canales de YouTube y Spotify. Donde nos encuentras como ELT Podcast. Oye, this is kind of soothing my anxiety. Donde las tetas hablan. Hoy tenemos con nosotros a Alexis Berrios Ramos. Bienvenido, Alexis. Gracias, gracias por la invitación. No, coño, gracias Contento a ti. De estar aquí. Gracias a ti, gracias a ti por decir, mira, estoy. I'm flushed and everything, I don't even know why. Mm -hmm. So, gracias a ti por decir sí a venir a este espacio, Entre las Tetas Podcast. Este, este episodio es un episodio para educar. Eh, y vulnerabilizar, ¿no? Este, como bien dije la primera vez que a mí me I get tired, I feel heated and horny and restricted and flushed and como que high, even if I can say that. Y con eso dicho, me gustaría, este, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poquito sobre la historia? ¿sabe? O sea, de la historia, porque este, I was reading up a little bit on it, y encontré que Hoyo Jutsu, Hoyo Jutsu. ¿nos puedes hablar de Hoyo Jutsu? Cómo transmuta a ser Kimbaku, ¿verdad? Uh -huh. Que por definición es, se define como Erotic Bondage. Eh, y si hay una diferencia, ¿verdad? Entre el Shibari, como lo conocemos hoy en día, y el Kimbaku si necesitas que te repita esa vuelta me, no, no, me no, avisa no, no, estoy bastante... pero creo que estoy no, diving straight en sí, fuiste y ahí, ahí, a la caldera mm. pues mira el el <laughs> hoyo Jutsu youtube vendía siendo la época donde estaban los samuráis en japón una época de guerra una época de, de, de mucha violencia y ¿Hay algo? Okay. no contigo. yo soy pro paz pero hay algo bien como bien primo de la de la violencia bien como que necesario como que destruir no, no destruir, sino que aguantar. No sé. Ay, push. Push. Bueno, y a veces se destruye, es verdad. Zumba, perdón. Estoy aquí como que tripeando. Estoy tripeando, pero una cosa bien terrible. Yo, yo estoy hasta flush, porque I feel like super vulnerable and exposed. Ahí, ¿no? Bien cabrón. Ok, dale. Te voy a dejar hablar. el voy a No, no, la no. Interpreta lo que tú quieras. Entonces... Hay gente que dice que los japoneses vieron cómo los coreanos ataban a las personas bien mal y bien feo. Y ahí es que ellos desean perfeccionarlo. Like torturous el, type. Like binding type and torturing type, en el sentido de yo voy a atar al prisionero y lo voy a transportar de esta manera. Y no tan solo yo lo tengo que atrapar, transportar, sino yo, yo también lo quiero poner en display para humillarlo. ¿No? Venía el chivari como tal para mí es más científico que, que artístico ahí es que entra más la parte del kimbaku para mí el chivari tiene que ver con yo quiero que esta mano quede de esta posición con esta cantidad de soga que la tensión tú sepas cómo balancearla porque es que esta soga coge por esta curva y por qué no porque este nudo yo no lo puedo hacer en esta área del cuerpo porque este otro sí y, y es más científico cuando cuando ya pasa la era del hoyo youtube que, que que pasa este a lo que, dating back what think we're talking like 5000 years or more uh, or like I what are we talking about? We're talking maybe 19th century when it ended but it comes back miles de años dicen que hay evidencia de de lo que vendría siendo bondage y y tight bindings con soga de este cuatro mil años antes de Cristo. Se, se, se basa entonces los japoneses, en, después de esa guerra, en hacer lo que era el, el teatro Kabuki. Y ellos empezaban a, a representar estas, estas imágenes y estas escenas este, post-war con, pues, con lo que eran las geichas y con los que eran las modelos. Y empieza un poquito más a pasar de. Yo voy a aprender a cómo atar a mi prisionero, pero como ya no hay prisioneros, pues ahora pues vamos a atar a otro tipo de personas. Vamos a atar a la jeva. Exacto. <laughs> que, que ya cuando pasa al Western Hemisphere, eh, pues se combina con el, con el, con el bondage y, y, y está en lo que conocemos hoy día, pues el, el, el rope bondage, el BDSM. Eh, pero volviendo a la pregunta que me hiciste, Ajá. el, el Baku el quien vacuna hace cuando muere el hoyo jutsu, gracias a que entonces hay que empezar a jugar un poquito más, más tierno y más artístico con seducir utilizando la soga a la persona. No necesariamente yo quiero inmovilizarte y aprovecharme de ti, sino yo quiero que llevarte paso a paso a tú sentir algo que una vez tú no estés inmóvil, pues. Ya, ya va a ser indiferente lo que yo te haga, porque la, la sensación que vas a estar sintiendo te está llevando a ese nivel de éxtasis. Es como un subspace, ¿verdad? Right? Exactamente, so, un subspace. BD BDSM viene cayendo, ¿verdad? Dentro de. Ha evolucionado a caer, ¿verdad? Dentro de, la, de lo que viene siendo el BDSM practices. Sí, y, y hay muchas personas como yo que. que yo practico chivari, pero. Yo, I acknowledge the fact que yo no he masterizado el chihuahua. Oiga, yo... no me digas eso. <laughs> no, 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 this is not the right no, no. time to tell me this. explicarte, déjame explicarte. Por, y, es, y es por el respeto a la cultura a japonesa. <laughs> a la ciencia. <laughs> sí, a la... Yo he visto, porque esto es un, de verdad, esto es un tema que yo le dije a la productora, por favor, mira a ver, consígueme a alguien, porque yo quiero que esto se hable, quiero que esto se ponga... ¡Ja, <laughs> Vamos a ver qué hiciste, Invítame. Ah, ay, voy <laughs> Y quiero, como que, que I want to have a conversation about BDSM, este things about, about, about Shibari and the, the history. O sea, ¿cuántas personas saben que el Shibari viene, tiene raíces sangrientas dentro de la historia japonesa? No, ¿entiendes? Exacto. Me sigue lo que te digo, uh -huh. como que... Y, y eso sin que todavía no hemos ni entrado el asunto del el efecto psicológico, terapéutico que pueden tener estos tipos de espacios cuando hay consentimiento, que es lo más... Lo no, más, el primordial. El yo, empezar con el consentimiento tuyo de poder trabajar contigo. Una vez tú me das permiso a que yo trabaje contigo, eso no significa que yo tengo todo tipo de permiso, sino pues yo poco a poco me aseguro de te puedo tocar. Te puedo amarrar, eh, estoy pensando en ponerte en esta posición, me lo permites. Empezar a tocarte con la soga por diferentes áreas del cuerpo, ¿no? Hay personas que prefieren un juego un poquito más abrasivo, sí, un juego más de impacto, más tortura, que los humillen, que, que, que los hagan sentir bastante mal. Eh, que ahí es donde viene la parte que, que quizás te interesa, la psicológica. Que Ajá, una mejor, vez, sí, eh. quiero hablar, quiero que me cuentes sobre eso porque I'm sure that you've. ¿Have you witnessed people have catalytic situations or body react, bodily reactions in a session? Porque tú también haces sesiones, ¿verdad? Uh -huh. Me estás diciendo como out of body experiences. Out of whatever experience. Sí, I sí, mean, son, mean, son como catarsis, son ajá. son momentos en los como tú lo llamas subspace donde la persona pasa de pelear la soga porque al principio tú, tú quieres, tú quieres estirar la soga, tú sí. no quieres rendirte a sentirte así de de comprimido. Es, so como, que cuando, que, sí, pero es como un foque rico. <laughs> Carla con gusto no, no pica. Yo, 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 yo es como que ya yo entiendo por qué esto se debe hacer como que casi es nu, no, hablando claro. Porque tú como que te, te. You get flushed. Pues. Oh my God. So fucking horny, dale. Nunca, nunca han quizás confiado en sí mismo hasta ese momento en el que tienen que aprender a let go. Y Exacto. Esto es como para casi. Como parir, como tirarse en paracaídas, oh, como hacer algo God. así de extremo en la que tú tienes que aprender a. It's not surrender. up to me. You have to surrender. You surrender have to, is actually, I think, the word. You no. Know, you have the to think of the nothing. Y, oh. y tienes que aprender a confiar en la otra parte y estar así de vulnerable y así expuesto ante la otra persona que hay veces que quizás es un extraño y tienes que aprender a, como ahora. a entrar en esa confianza con Ay, una planeta. persona que no conoces. O en ocasiones, pues, con una persona que, es la que más con te gusta. Imagínate con alguien que te gusta. Exacto. Imagínate oh con alguien God. que tú amas <laughs> Anda. universo, por favor. Pues... Eh. I could totally be <laughs> Ajá, sigue, sigue, sigue. Eh, habíamos hablado gracias, que verdad, gracias por, gracias por dejarme también en el proceso, mira. El gracias por dejarme en el proceso como que manifestarme, porque esto, esto está bien, cabrón. Esta fue tu primera vez atándote, y eso es lo que estás hablando ahora, es que aprendiste hoy uno de tus límites con la soga qué sucede que ya en tu próxima sesión ya tú vas con conocimiento de tus límites y tú poco a poco sí. lo evolucionas. Y tú dices, no, pues yo quiero más apretado. Átame las manos, átame las piernas. Ah, no, sí, eso lo quiero, obligado. Que eso es algo pues, que, que les yo. recomendaría, ¿no? Las personas que estén viendo este podcast que no vayan directo a... Yo a quiero que me cuelguen. Sí, cuélgame del techo y amárname boca abajo por primera vez. Como que... No, estamos estos baby steps. Correcto. Baby steps, be gentle with yourself. ¿Verdad? Always. Okay, so hablamos de un poco de la historia de el shibari, okay? y me estabas contando. Let me go back. Oh my god. Let me go back to ha, what type of cataclysms have you experienced, witnessed in your practice? Eh, con el shibari, ¿no? Uh -huh, con el shibari y entonces después de ahí, o este, también como habíamos mencionado. Alexi también es este, experto en eh, suspensión. Suspensión corporal. Que eso es, viene hasta de la, de la India, si no me equivoco. Esto viene o sea, de es tribu. otro Sí. Okay, so. Cuando las personas aprenden a dejarse ir y, 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 y logran caer en la soga, ¿no? Que la soga la termina de apretar todo. Este, en, ¿En el proceso de suspensión ¿no? o simplemente un simple time? Yo estoy aquí sentada, amarrada a la silla pues se puede Por conseguir si ¿sí, no se puede conseguir con un pedazo de soga con lo más básico si se sabe seducir con la soga que hay en dentro del arte del kimbago que no necesariamente necesitas un montón de soga y una posición súper incómoda. y aclarar que esto no necesariamente conlleva oh, sí, el, o sí sea, el sexo esto es algo bien no. que puede ser bien íntimo bien personal este o sea yo si voy a la lo que pasa es que fue, yo lo quiero llevar a otro extremo de... <laughs> azótame, fucking, amárrame. Pero, esos son otros 20. Pero a lo que voy es que tiene sus procesos psico, psicológicos. Psiconeurológicos. Es la palabra que estoy buscando. Correcto. So, what have you witnessed? Um, oh my God, I've said this thing like five times. <laughs> I'm so sorry. ¿Tú quieres, quieres un ejemplo como tal? ¿A yo? A ti ahora mismo. full yo lo sé, estoy bien consciente de la vuelta. La, la mayoría de las personas se sienten. se sienten. a veces un poco nerviosas. Eh, he visto personas que me piden que los desamarre. Les da pánico. Les da pánico. Les, les dicen, no, suéltame, suéltame, esto no es lo mío. Eh, yo no me dejo amarrar, a menos que sea por mi, mi pareja, mi sumisa, Ajá. que es la única persona que le tendría confianza, que Ajá. me amarrara a mí. Ajá. Estoy y y, y es, por la, es por esa razón, ¿no? Como que la, la catarsis que, y el sentimiento que me da a mí estar restringido y vulnerable a que puedan pasar cualquier cosa que yo no pueda controlar es lo que me saca a mí pues, de, mi, de mi rol dominante, volviendo entonces al punto que tocamos anterior del BDSM. Yo ¿no? soy una persona pues, que también estoy bien pendiente a lo que es mi rol dentro de lo que es el chivari, que yo vendría siendo el rigger, el top, el dominante. No, ¿So mí, are mí, you in a? Do you live the BDSM lifestyle? Yes. Personally. Yes. That's lit. That's eh. lit. So, can you define BDSM for us here? Las personas que no que no conocemos mucho del, del tema. Tiene 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 varias variantes. Todo viene de, de bondage, dominance, eh, masoquismo, puede ser sadis. Pero mayormente eh, lo que define es este power exchange entre las dos partes, top, bottom, eh, dominante, sumiso, eh, que entra en juego al después de hacer cierto tipo de contrato y acuerdo, no necesariamente pues, tiene que ser sexual, como todavía has dicho, uh -huh. hay personas que, es que, que me hacen el acercamiento y dicen, mira, necesito una sesión que me ates o me ates y me pases agujas, eh, necesito que me ates y me des porque necesito llorar. Esa es la única manera en la que yo logro sacar todo ese estrés y todo eso que tengo uh -huh. ahí hace mucho tiempo aguantado y necesito que por favor me deje una sesión. No lo puedo imaginar. Este, ¿Oh, so you do spanking sessions? No es mi campo, pero ¿no? sí... Es, spanking es, therapy, como yo he escuchado impact por ahí. Play. Impact play. Impact play, sí. Pero así como intense. Sí, sí, sí. Por lo menos con mi pareja, pues, a, a ella... Ella aguanta. Entonces yo creo que no, no, no ha sido lo mío porque en verdad no encuentro con, con qué mandarle. Damn, boo. Me, 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 he quedado, me he quedado corto. Eso aguanta por ir para abajo. Aguanta. Ay, qué rico. Pero, eso es, pero aguantar es rico. Sí. Porque eso, eso es, el aguantar es lo que te lleva a ese subspace, en verdad. Sí. Esa es la clave. Y sabes que hablando contigo ahora ya me estoy sintiendo más grounded y me siento como que la soga está como que cediendo. O yo estoy... No, ella, ella empieza a estirar, sí, ella empieza, sí. ella empieza a acoplarse a tu uh -huh. cuerpo, los músculos y la grasa oh, corporal I still empieza. Get a... in this shit. Mm -hmm. <laughs> te vas a tener que dejar una soga para que te la lleves H cuando de, me vaya. H de verdad que sí, <laughs> tú serías el, me el mejor, el mejor. Es un tutorial. Esto es bien rápido, esto es bien fácil. Yo lo sí. vi más o menos. No, Envíate. <laughs> <laughs> okay, este, oh, how did you discover? How did you get into this? ¿De dónde puñeta tú eres? Vamos a pasar por ahí, porque yo me fui viaje aquí se me voy a preguntar que... Sí. Hola, sea. Alexis, háblame de Japón. Pues está bien. So, 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 tenemos tres cosas. Háblame de ti. Háblame de cómo tú descubres estas prácticas. Eh, háblame cómo estas prácticas han influido en ti como persona and the way you manage yourself does this benefit your mental health. Y, ah, déjame parar porque por ahí voy a seguir y se me va a ir la pendejada. Háblame. Eh, pues vamos a empezar por lo más importante. Yo yeah, soy Alexis, cool. me exactly. conocen como Alexis 90. Este, aparte de Chivari, pues otras personas me conocen por el grupo de body suspension llamado Antipiso. Antipiso pues ya llevaba un poquito más de 11 años suspendiendo personas. Nos suspendemos por la piel, así sea por la espalda, por los codos, las rodillas, la barriga, eh, diferentes áreas del cuerpo. Aparte de eso pues también me pueden conseguir y otras personas pues ya me han conseguido en Lift One Sink donde habías mencionado que también te atuvo y hago perforaciones. Eh, también lo uso como como base para hacer consultas de chivari. ¿No? Personas que vayan, mira, yo no sé quién tú eres, me gustaría en algún momento aprender algo de soga, pues le digo, mira, caigan en el estudio, sabes quién yo soy, yo veo quién tú eres, hablamos de soga, y no es tan awkward como que, mira, ah, una sesión ahí privada como que es la primera vez que rombo. te veo. Exacto. Exacto. Este, anteriormente también eh, practicábamos chivari ahí, este, y... Pero ¿cómo ¿Cómo descubriste? Primero ah. que en mi sexualidad como eh, tal, en mi sexualidad, en mi ámbito personal íntimo, pues ya yo desde chamaquito, pues ya yo sabía que iba a ser bien kinky. Y sí había soga envuelta, pero no era como que yo era el que más amarraba, o yo, o yo amarraba y quería aprender a amarrar. Eh, a mí me, lle me llevó a haber visto este, una de las personas que a mí me enseñó en Nueva York, uno de sus performances. Y, Uf, en Nueva York, una comunidad bien grande. y cuando yo vi ese performance De Lucas Sapira y Satomi Spira eh, Yo quedé enamorado eh, De eso A la misma vez que yo lo, 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 lo veo como espectáculo Y veo ese show por primera vez eh, Tengo muchas personas Que me están diciendo Alexis, me quiero suspender Que me querían lo de los ganchos Pero sin los ganchos so Yeah. tuve que buscar una manera en la en la de yo atender a cierto a cierto público que, que no se quería colgar con ganchos pero quería pasar por la suspensión de sentirse weightless y estar elevado en el aire so how did you learn shibari um, mostly by myself mostly by myself mucho, mucho libro hay que hay que hay que leer mucho hay que ver. uno viaja anatomía una anatomía has tenido mentores He tenido mentores este, en distintos momentos de, 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 de mi carrera. El, el, la misma persona que yo vi la primera vez este, atar a alguien, que es un francés, se llama Lucas Pira. Eh, he, he, terminé, he terminado trabajando y haciendo shows con él 10 años después wow. de haberlo conocido. ¿Cuánto tiempo tú llevas en esto? En eh, 2004 fue que yo empecé oh. a interesarme en perforar. Fue mi primer trabajo. Años. A los 18 años. Yo tenía 18 años empecé en Extreme Body Arts gracias a Joan Sierra, que ese fue mi mentor en Body Piercing. Y después de esos cinco años, yo tuve que escoger qué yo iba a hacer con mi carrera universitaria, que por eso era que yo estaba en Mayagüez, Ingeniería Mecánica. Eh, me había becado la NASA, me había becado la Ford, me había beca, becado el Army. Y mi familia quería que yo fuera ingeniero, pero yo quería ser matemático. Y a mí en ingeniería me mató la matemática y de momento yo conseguí un súper hermoso trabajo en un tatu shop que me llevó a mí a ser perforador y artista de tatuaje, que a la larga terminé dejando todos mis estudios con tal de yo no perder los años de experiencia que tenía con el arte corporal. ¡Wow! De ahí empieza un rebel pero, estu pero estudiaste entonces ar estudiaste, estudiaste arte. ¿o en no, estu cuerpo? estudié ingeniería mecánica. Estudié so ingeniería mecánica. ¿Cómo te metiste? ¿Did you do your arms? No, no, no. These, son are different artists, different, diferentes estudios, diferentes artistas que yo admiro. Yo, no, ¿Tú yo nunca no te me has tatuado tan... tú mismo. No, yo nunca me he tatuado. Con... Me he tatuado con agua. Al principio los muros, pero sabía que el agua se iba a borrar. Te tengo una historia recuerda. me decirte la verdad. <laughs> Dale. <coughs> Entonces, eh, ¿por dónde íbamos? Íbamos, que me estabas contando de cómo fue que empezaste, los mentores, y las personas que han influido en ti. De ahí, de este... ahí paso a, a trabajar tatuando, no perforando en Rebel Inc., en Río Piedra, frente a la Avenida Universidad, donde estaba Café 103. Anda, pa'l carajo, cabrón, yo te <laughs> todo Arriba los tacos. De... <laughs> ahí tatuaba yo. O sea, que tú conoces a. Bueno, vamos a callarme. <laughs> Entonces, de ahí termino en Senzala, corrí Senzala como por cinco años con otro pana y un par de artistas ahí bien chéveres. Ahí aprendí un montón, un montón a perforar. Ahí, ahí me prohibieron tatuar. Y, y fue algo que a mí me, me llevó a, pues, a viajar, busqué estudios, expandí mi conocimiento, eh, aprendí el body suspension, aprendí de body modification, poner implantes de silicón, imanes en los dedos. Body mod modification. Tongue splittings, <coughs> este All that. What's es la the what's the what's the, what's the extremest body modification you've had the honor of doing? Um, I would say earlobe reconstructions. Es lo más que me cae. Wow. Y la razón es porque son muchos muchachos que la única opción que tienen para echar para adelante es ir al army. El army no los va a coger con las orejas estiradas o con las orejas bien, bien como las mías. So, tengo que venir yo y cortarle las orejas y reconstruir el earlobe. Y en verdad, para mí, eso es, es eso es lo, yeah, lo más que, yeah. que me gusta hacer, lo que me quedé haciendo dentro del Poder Modification. Aparte de genital beating, pero en verdad, como que. Genital beating. <laughs> no, porque es como un poquito de lidocaína, pero en verdad está lo loco. On <laughs> <laughs> um, both men and women. Just men. A lot of beads Five, Men six, love to everywhere, get their on top, gears. on the bottom. Yep. And they will come right straight out of jail. Like, hey, bro, can you get this out? I heard you're the dude. <laughs> you don't but see, I'm the dude. Ah, mira, me quiero cambiar las que tengo por un corazoncito, una estrella. Oh wow. No hay mucha gente por ahí. En y verdad. las mujeres y hay mucho. Y entonces me dices que no hay mucho vaginal beating. No, I'm a... Uh, hood Piercings, Christina Piercing Está súper popular how qué un Christina I Piercing? No sé, oh, You should understand. Google it <laughs> no. Somebody Google that shit for me and show me este. now, please <laughs> este, y, It's y, some nasty shit No, 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 it's actually really pretty Of course it is Es en la parte de arriba en el área pública Ooh. Justamente arriba del and, hood. And, and in Venus Mount Exacto <laughs> Monte de Venus. I want see that. Wow. Esto como que brings you in and out. What do you mean? Como que de repente me siento como que I'm grounded. De repente como que como que I wave. It. It's like a wave. Sí. Eso tiene que ver okay. con entonces con cómo se está regulando tu respiración. Okay. Este. Wow. Um, so we were at. Eh. how has how has so you this is the way you discovered it, it fue algo que siempre supiste dentro de ti que you were inclined to empezaste a estudiar, te metiste para esta vuelta. Este, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha influido en ti ser a tool for this type of practice? I think ¿verdad? honrando de la raíz de donde viene este que tú mismo te, te dices que tú no te consideras un full master because I'm sure there's like a whole like mm -hmm. yo he visto yo he visto así clips de los de los de los Japanese este a little bit of suspension que se yo que y las tipas en, ki, en kimono and there's it's, it's almost a ritualistic mm -hmm. um, yo me siento que es cultural appropriation yo sentí que que lo llamo no tan siquiera shibari tú me entiendes oh wow como sí. que yo preferiría llamarlo Kimbaku. Pero ya, ya el concepto del Kimbaku que se conoce hoy día es el concepto de chivari que se conoce. Ya, ya. So, afortunadamente, gracias a eso es que yo puedo sentarme hoy aquí día a tener este podcast contigo sobre este tema. par de años atrás como que hubiese sido medio weird. De veras. Ah, hoy Ay. día esto está... Hoy, yo, yo que lo llevo viendo... Evolucionar con los años. Yo hace años estoy loca por tener esta conversación. Ahora mismo está. I mean, I've done lo a, some, a lot of research, pero it, this goes beyond because está pegado ahora. Es como que there's a genuine. Hay un interés de. Sí, 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 sí. Pero lo que me da a entender es que entonces ya las personas que están entrando están viendo seguridad en, en el asunto, ¿no? No lo están viendo tan shady y no lo están viendo tan sexual. Como, 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 como otras personas lo verían, en el sentido de, del bondage detrás del rope art. Mm, ya, pero que se puedan hacer de las dos. Correcto. Pues, aprendí a suspender personas, que entonces es, era lo que la gente quería, y me habías preguntado cómo eso me había ayudado a mí, a, a yo crecer y, y yo ajá, ser un ser ajá. humano. Pues yo te diría... Que fue lo, lo mejor que me pudo haber pasado. Hay personas que, que lo ven de cierto, mundo como, de cierto punto como chamanístico, en el sentido de que yo soy la persona que los puede guiar en, en un camino de dolor a propósito, en el que yo te puedo decir que está mucho más Safe. que seguro seguir caminando sin que tú mismo te quite Bien. y tú mismo te pongas un pero para tú seguir, ¿no? Cuando uno se va a suspender por la piel, primero pues te entra ese, ese miedo por lo que va a pasar, la anticipación de, de, de lo desconocido, la vulnerabilidad a, a que te vas a suspender. La razón que lo hacían lo, las tribus era para que pasaras de joven a adulto, era un rite of passage, tenías que salirte de tu cuerpo eh, y regresar. Ellos te, te ponían... Eh, a espuelas de los, los Hawks uh -huh. y de las águilas que subían un palo hoy día pues entonces ya hay unos mecanismos un poquito más diferentes eh, y cuando te entra ese miedo pues lo combinas con dolor porque te tienen que pasar los ganchos por la espalda por donde sea sí ok. vamos a hablar entonces let's go back a little bit on what suspension is and how you come across it and again eso sí, como había mencionado antes, leí que viene de, de la India, que son bastante extremistas con su cuerpo. Pues mira, Fájense. se encontraron... Como para llevarlos a estos niveles exaltados de conciencia. Se Correcto. encontraron diferentes so, tribus a nivel del mundo. Now no, about that shit, the suspension. no tan solo en India, en Estados Unidos, en Native Americans. Es verdad. Porque so ¿Es lo, lo que sorprende es que estas dos tribus que no tienen comunicación una con la otra. Están practicando body suspension este por la piel. Eh, ¿Qué es body suspension? Body Para sus las personas que no, que no que, saben. Que pues no mira, saben. es un concepto de, de tú alcanzar el wellness y tú elevarte desde de el piso y, 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 y practicar algo a través de tu piel. Te pones unos ganchos, así sea en el pecho te levantamos del piso por la espalda por los codos eh, para los que no saben de esto y piensen que es medio intenso es literalmente lo que están pensando hay que pasar esto un es no hay novocaine que valga ¿cómo? aquí no hay anestesia que valga aquí no esto anestesia. es, esto aquí es parte que, de la de es aguantar presión aquí hay que pasar una Está perforación puesto para esa vuelta usualmente si saben de gauges de piercing Did la aguja you, que can yo can uso ¿puedes yeah. mostrar? no, no not wasting it. Okay. Wow. Aquí vas a ver the old version and the new version. Oh, I feel high now. Okay, so <coughs> old version. Nope. No, that's the no. new version. That's the old version. This is the old... Y esto es... Y eso hay que ponerle unas agujas al principio, igual de gruesa. Es eh, verdad, me recuerdo. Engancha. Que, sí. que, que es straight. Exacto. Y se perfora. ¿Con y eso? eso yo ¿Se te... perfora desde qué partes del cuerpo? Usualmente por la ¿Y espalda. ¿Y cuál es la historia realmente detrás de eso? Detrás... ¿No esta pendeja aquí? No me la <laughs> Este. Eh, la historia es más o menos por donde te había dicho. Lo, lo, ¡Oh! Lo, lo... Esto es con el palito. Así. Ah, todo eso va dentro de la piel. O sea que aquí es como que un cantito así como fue. no aquí es como que this whole thing yep. para que ese, el support tiene que estar bien sólido y es mejor porque entonces porque la tensión más y el área superficial la distribuye no te tampoco no te no te pellizca. okay I'm sorry no, 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 que, me pegue. que me pegue qué listo no sé, <laughs> <laughs> <m> <laughs> Ay, Dios mío. Ok, entonces... <laughs> Sigue hablándome, por favor. Esos son los ganchos. Esos ganchos uno los pone dentro de la piel y le, dependiendo pues el nivel de, 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 de la persona, pues la persona va escogiendo qué área del cuerpo quiere suspenderse, cómo quiere suspenderse, por cuánto tiempo. Ya al nivel que estamos nosotros, pues podemos estar una hora. Para mí es un método de meditación más allá que, que algo... De, de kinky. Más o menos la historia ya, ya eh, 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 eso es el bright of passage. Antes se llamaba eh, oh, really The Sundance. Antes era un Sundance, lo el nombre que le, que le tenían. Y había que pasar por un rito mucho más intenso que simplemente colgarse. Eh, se, se perforaba un pedacito de la piel a un árbol en particular sagrado. Y ellos empezaban a jalar mirando el sol a ese pedacito hasta que eso se parte. ¡Pup! cuando ese pedazo de piel se parte es que entonces ya tu cuerpo está, está listo para colgarse. Do you, do you know what part of the brain neurologically is being stimulated for the effect that it may have? Mm. How much do you know about the psychological effects and neurological? Yo sé que tú eres médico, pero yo lo que sé es que todo lo que estoy trabajando lo que hace es soltar endorfina y dopamina por y para abajo. Es verdad. Es, Eso endorfina. es verdad. Es 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 Sí, true. como que. Por Thank y para abajo. Es verdad, mira, yo, yo me puse hasta bruta. <laughs> endorfina y dopamina, así sea. Esto es con como los hacer, ejercicio, como hacer ejercicio cuando te estás empujando y estás cargando 20 libras más de lo que estás acostumbrado, básicamente. Correcto. You push your, your body to uncomfortable, Entonces Cuando te lo quites, vas a sentir otra sensación. Otra también sens sí, lo sé. De, lo oh, sé. Oh, 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 oh. Sí, lo sé. Eso sí lo sé. Okay. Este. Wow. Espérate, mi Te so estaba a... hablando de, de la suspensión. Ajá. Entonces cuñeta. sientes dolor, sientes miedo de lo que va a pasar. ¿Siente? Have you been suspended? Five times. Y, y yo no soy masoquista ni ni por eso ¿ves? Yo fíjate, soy that's sadista. A good sí, es ¿A una buena gusta? pregunta. It's, sí, es una buena pregunta. No question. me gusta el dolor. Es como que es como usualmente los doms will not like to be dominated, will not take take it. Yeah. it might, they will not mucho. Don't even like pain. I don't like to be que me muerdan, que me pellizquen, que el, me arruñen. Ajá. No. Wow, That's es verdad, a muchos DOMs no les gusta no. que los manos, que los... Lo, es como que no, no yo soy... Sí, el eso que, es, yo soy el que reparte el bacalao. Okay. <laughs> a mí me están mirando por ahí con esa cara. <laughs> Qué tonto. No, 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 a ti a mí. <laughs> mira, Se va. mira, este... If you know, you know. <laughs> pues... Uno empieza a sentir miedo, el dolor, la incertidumbre de lo que va a pasar cuando te vas o sea, a colgar. Se está hablando de un personal experience, sí. like, cuando, lo que, qué es lo que tú sientes cuando tú sabes que tú do you do it for a specific reason every time or is it cuando se te da o es como un urge what? What usually entices people to get tied and to be like suspended and taken to extremes? 50, 50. Una de las razones sería aprovechar el artista que tienes de frente en el momento que tienes disponible. Hazme todo. Sí, como que, diablo, <laughs> yo Hazme no. Hazme de yo, todo. No, sí, yo no solamente vengo a Puerto Rico. Nada más estoy en Puerto Rico esta noche. Y tú haces esto, pues sí, pues vamos a hacer. Este, en mi caso, para como yo no, yo no me lo disfruto, pues yo lo hago cuando te necesito hacer reset en la vida. Uf, y necesito. Uf. <laughs> necesito un wake up yeah. entonces a mí me gusta eso yo soy medio masoquista de momento te me duele la tough suspensión love. tough love is good love <laughs> y ahí es que tienes que buscar en tu cabeza qué es lo que te duele cuál es el pensamiento que te duele si tú buscas el pensamiento que te duele y lo mezclas con la suspensión pues le das sentido al dolor y le das sentido exacto porque entonces ya no estás pensando en algo que no te duele físicamente sino pues ya estás sufriendo física y mentalmente las Mira, dos cosas. Acá, fuera de chiste. O sea, que si un día yo necesito como que un spank therapy, yo puedo llamar a Alexi y decir: Alexi, I've had a fucking shitty two weeks. Mi jevo, mi culo, mi whatever, no me hace caso. Y yo necesito <laughs> que. Me... Por favor. ¿De verdad? Sí, ay, claro. Alexi. Ay, Dios mío. ¿Y, y ¿Cómo que tengo y, que y, explicar? Y, y, te voy a dar y, y, y... porque tú estás toda sota, <laughs> Y spanking tú sabes? es el frosty del bizcocho. Therapy. Como que puedes, puedes ir elaborándolo por ahí para abajo. Alexi, me pasó esto, necesito que me metan a amarrar en una piscina de mac and cheese. Según <laughs> uno se puede poner creativo. Oh, wow. El mundo kinky cost, cost el, espectro, el espectro kinky es bien. What's the kinkiest shit you've been asked to do? Oh shit. <laughs> No sé porque en verdad yo he escuchado un montón de cosas bien kinky que ya estoy como que ya okay, well but most people aren't as kinky as you are. Ya, a ver. Like, sure. I'm I'm curious. Pues yo me tengo miedo, ya lo no, no. Tengo miedo, es que es miedo. que él va a ver esto, el va a ver esto que se va. Va a ver esto. No menciones nombre. No, pero está bien, no tengo que mencionar el nombre. Pero yo estuve con mi hermano y su novia. <laughs> ya no, pero no me <laughs> el nombre. No me <laughs> nombre, no, pero... No. <laughs> 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 o sea, fue hace años atrás, nadie no tiene que ser la de wow. ahora. <laughs> 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 I'm not gonna judge, I'm just like, you just, I was not expecting that. Submission is like an honor. El dominante, el top, nunca tiene el control. O sea. Por, la, la persona that que subyace es la que has the most power. Has the control. Yes. Yeah. I tell you hasta donde tú puedes yeah. y cómo y cuándo. Exacto. Hasta donde tú puedes llegar. De lo contrario, no va. No, no pasa nada. bueno so, que por mal. Bueno ma. y, y sabes que el otro día posteé algo sobre. Quiero hacerle un shoutout al papacito. The real king. No. Este que. You don't have to be a motherfucking asshole to be a dom. No. Man. Why is there this thing also where like doms have to be like assholes and shit. Se creen, like, se creen que el misconcepción misconception de que de que there's el. There's so much honor respect la, that goes into to receiving all of that. De que la persona lo que quiere es la parte negativa de la dominancia, pero en verdad un verdadero dom lo que sabe es que la uno está pendiente a la la parte del aftercare de la sumisa, ¿no? En, en más allá. Do DOMs get tied? No, not necessarily. They they have could. Have, have you known. I of get died? tied. I could get I can get it. Okay. Okay. I would I would have thought that maybe it would be like a standard no, but uh, thank you for that. Um it's a standard no, but <laughs> El chivari también se puede ver como algo asexual, donde exacto, yo he ayudado exacto. a mi pareja a que, ella, a que ella labore su arte artístico con la soga. También. ¿no? Entonces, pues. El ceder. Sí, yo un me poquito. cedo. Mira, amarrame, amarrame de los tobillos a las rodillas. Y ya. Y ya, que, que te quedó y bien, practicado así, ya o sea, tú me entiendes. Pero no necesariamente. Make your cheeks clap, sino... <laughs> Oh my God. Ella se ríe porque sabe que lo que yo acabo de decir es verdad. Amarme, Hay veces I... que ella coge pan, me amarra todo, me tira para atrás y me dice, no te preocupes, no tienes que hacer nada, échate para atrás. Y yo, ok, pues, así amárrame cuando gobble, tú quieras. Gobble gobble. <laughs> yeah, Diablo, this escalated quickly. Este. Vamos a entrar ahora al Chichi quick quest six quest. Al She's six quick question challenge that a Chichi y seguimos. Yes, sir. Dime qué sí puñetas. Yes, yes, definitely. Okay. <laughs> like I said, I don't submit to just anybody. ¿Alguna vez has hecho el sabrosito en público y dónde? Or where has been the more scandalous like place you've had like sex? Mira, eh Una de ellas fue en una playita que mi pareja me llevó en Fajardo. Y me dice, ven, vamos por aquí, cruza estas piedras, por aquí no hay nadie. Y yo, pues, perfecto. Entonces, en verdad, no había nadie. Y yo, pues, nítido. Pero empezó a llover un poco. Nos metimos debajo de la primera palma que vimos, que no tapaba nada. Y empezamos a meter mano. Y cuando yo miro a la playa... Está el ferry pasando así, bien lento, bien lento, bien lento. ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! Y todo el mundo. Tengo estas emociones encontradas, como que mírame, pero. ¡Mírame! ¡Cómo que Me voy a la palma. what the fuck, I said, you do this? Entonces, había visto tu video y sabía que esta pregunta venía, entonces no sabía cuál de las dos, pero te voy a contar dos. Ay, pues, cuéntamelo todo. La fue que estaba con la Jeva metida en el baño. Y le digo, no, porque estamos en casa de mami. Y ¿tú sabes? Ay, hot, la though. familia, Pam, pam, pam. Es que está el calladito. Y ella quería. Y ¿sabes cómo son las mami? Abren la puerta del baño y se sientan a no, hablar. Pues sí, chino. Cabrona. So, había que parar o seguir, obviamente. Seguimos lo más callado posible. <laughs> No sé. You're a kinky a motherfucker. Indica osativa, Vamos Zumba. Indica. Okay. Yes, Indica for life. Sí, sí, sí. Have you had near death experiences? I would say so, yeah. Which one? Like, oh what happened? Eh, yo tengo dos carros perdidos total. Oh my God. Eh, nunca, ¿Qué signo loco? ¿Cuál tú crees que yo soy? Oh. Tú. Oh, God. Tauro. No, pero okay. estás bien cerca, Géminis. Ahí, por par de días. Ah, pues eso quiere decir que tú eres un cuspian, es lo que tú eres, Paula. Para pues voy, tú okay. eres un cuspian, tú eres un Gemini, Tauro. I wasn't that far away. Este. ¿Alguna vez has visto un ovni? Ay, yo como que quiero que me rapten o algo. Yo sé que one of these days I'm going to land with some whack-ass story. I know it. Zumba. <laughs> no, en verdad, no he no, no, no. tenido. Ni onquiao. Acho, ah, no. Ni He visto luces y mierdas así, que yo digo, diablo, tuviste eso. Pero en verdad estoy tan loco que no confío en mi juicio. Yo creo que ahí es cuando más uno ve. Sí, hay es que más se te abren las puertas. Más, no más, uno más, uno ve el movimiento galáctico que hay en las nubes cuando tú te metes un. He sentido fantasmas con cojones y espíritu, todo el oh, tiempo, todo el tiempo. You. Pero así, uh, ovnis, no me no he sentido. Fantasma, ese tema también me gusta mucho. De todos los fetiches que tú practicas y indulge en, in, ¿cuál es tu favorito? Uh -huh. Eh, yo, te, yo, te diría, <laughs> eh, yo te diría que tener el trisom. <laughs> pero este, pero déjame ah, no, si habla tú, sigue que yo estoy escuchando. Aquí. Afortunadamente, pues mi pareja también mi, le gusta. Mi, mi pareja también le gusta y lo, 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 es un tipo de terapia entre nosotros dos cuando sucede. Y, y es, es parte de su aftercare de ella para mí, ¿no? Y es parte de mi aftercare de mí para ella. Is it always, is it, is there, is it, ahora vamos a entrar en esta vuelta porque Así que sí. Este, is it always, do you, okay, is it male, male, female or female, female, male? Do you play around with that or do you just do one kind? It's, what's up with, what's up with that? It's female, female or female, 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 male. So it's only one male Everyone's mail. invited, no males no no no, 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 espérate That misa that not everybody's invited that, ¿Me entiendes? I know, no, no, no no, no, hemos tenido, no hemos tenido esa Yo verdad que abogando verdad. Una vez estábamos con par de amistades Y yo creo que yo espanté a las amistades Y se fueron por el carajo Empezamos a ver ya que en la sala Wow, but thank you for being so honest about that. No lo esperaba. I I guess many would consider you consider you quite lucky. I I am pretty lucky. I'm pretty lucky yes. and I'm really thankful for it. Eh, pero no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Ah, no, no, no. Es con, no, con, no, con todo mundo. Porque imagínate, no. además de que uh, me puedo imaginar que you guys have had some really nasty oh. sex. <laughs> y que no todo el mundo aguanta really nasty sex. No, y, y tampoco... comprometerse a, También. A, a... Como que esto es nosotros, o sea, tú eres como que un addition and bye bye or do you like engage in, like in like polyamorous type no, relationships No no la persona sabe que yo soy de mi mamicita y la persona sabe que mi mamicita es Vita, mía eso es bonito que, yo creo que, que a mi que, que yo lo haría que des complete devotion y que de yo veo que tú no me vas a dejar por nadie Claro mi mamicita la peina y cocina y hace el hombre pero estamos claro yo, no. yo lo he pensado y digo pero nada, yo creo que y, would I engage y, honestly y, y hasta que mi pareja diga y hasta donde mi pareja diga y o sea hay hay un montón de reglas envueltas y, y han pasado eso. muchos me años para eso. que llegáramos a este punto. Wow, no, no los primeros cinco años de nuestra relación fueron, fueron bien difíciles porque And they ella, are. ella no entendía where I come from. De, de, de a mí me gusta todo esto tan raro y tan dark sí, y tan taur. No, esto no es para todo el mundo, pues entonces pues, yo poquito a poco, y es difícil me tuve que enfangar desde el principio para que no mentirle desde como yo era y pues me, para eh, Es que the only way to do it porque otherwise you're not going to be satisfied, it's exacto. not real. ante su perspectiva yo estaba haciendo las cosas a lo loco. Pero ante mi perspectiva yo estaba tratando de hacerle entender cómo en verdad yo era, sin mentirle. And these are the hard conversations that people are supposed to have. Yeah. <laughs> When they get together. <laughs> eh, wow espérate ya este, esta última pregunta no, no, ni, no sé ni por qué pero vamos a zumbarla si pudieras retirarte donde sean en cualquier parte del mundo ¿dónde sería y por qué? si pudiera ¿qué? retirarte en cualquier parte del mundo ¿dónde sería y por qué? ¿En ¿dónde sería y por Ajá. qué? yo creo que yo me yo creo que yo me retiro aquí mismo en Puerto Rico como quiera, donde quiera que me retire, voy a estar pensando en virar para acá. Que Puerto Rico está cabrón. Sí, en verdad, en verdad yo he viajado con cojones y yo he estado hasta en el gas chamber de Auschwitz y siempre me dan ganas de virar para acá. Entonces has estado en, verdad en el gas chamber sí, de Auschwitz. Sí. Oh my goodness. Esa es otra experiencia. <laughs> Dark. Have you had anybody like have like a fart fest while they're being tired and you have to take it? A fart fest. Yeah, like people don't like don't, like everybody reacts to stress differently. Yeah. this is like a really nasty. Yeah, like, super, no, it like, ha, random it, it, question. no, it has happened, it has happened. <laughs> <It has> no, <happened. laughs> cabrón es que sí? Sí, ha pasado. La presión porque ahora mismo yo tú has tenido que controlar tu respiración, pero si te sigo amarrando, sí, yo me puedo imaginar. Que, no, sí, no sé. Yo creo que me tuviese que hacer un enema o algo. <laughs> Do you think that people... Sh si alguien quiere eh, 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 tener este tipo de experiencia, what should they have in consideration? Si alguien quiere empre sabe, emprender, en descubrir, en, en, en aprender, what, qué, ¿qué tú recomendarías? Este Lo primero es que sepan que hay una comunidad con muchas personas que tienen... Mucho conocimiento educativo, que no están solos. Si no es algo que quieren divulgar que están practicando, porque entiendo que uno tiene que ser bien discreto con qué prácticas uno empieza a, a hacer o no. Mucha gente quiere mucha privacidad. Eh, hay instituciones que, que educan a nivel online, como Chivalry Story. Uno se puede meter a este mismo YouTube y buscar uno que otro video para empezar a instruirse. Eh, los hay, los he visto. Single column tie, double column tie, basic harness chest, como que ya hoy esto, día. Esto, es, esto se llamaría qué? Eso es un chest harness, un basic chest harness. No tiene no. Me gusta. Tiene un nombre en particular japonés, pero ahora mismo no tengo ni idea cuál es. been to Japan to get tied or do tying? No, I haven't. Okay. Okay. ¿Cuál ha sido el momento más memorable de tu vida? Memorable. Mm -hmm. En este sentido de lo que estamos In hablando. Whatever you want to fucking share. Ah. <laughs> uh, ah. Uh, pues el doctor que atendió mi parto, él sabe que yo hago body modification. Y que sabe que yo brego con implantes y corto pérate, piel. Espérate, espérate, espérate. ¿No? Estaba hablando de un momento memorable en mi vida. Espérate. No especificate. No, que espérate, espérate, espérate. <laughs> ¿Tú has tenido partos en el hogar? No. ¿Qué, ¿Qué parto tú me hablas? De mi hija, pero en el hospital yo estaba okay, el parto. Okay. Y entonces, como él sabía, él me dijo: Ven acá para explicarte. Y él me explicó todo el parto y cómo me cortaba la. y me cosía todo. Y yo me quedé así frisado. <laughs> Porque en verdad, lo primero que uno ve es una cabeza bien blanca, blanca, blanca. Con pelo yo, ahí. Sí, yo me recuerdo. Yo, yo... Uno se cree que es que muerto. Y uno, uno se queda así frisado <laughs> como que acaba de pasar aquí. <laughs> sí, es impresionante. En verdad es, impre es impresionante. Yo tengo mis fotos no, todavía. todos son tres personas en el cuarto y de momento <laughs> y fue son muy cuatro. muy impresionante. Fíjate, es impresionante. Es como... Witnessing a birth is almost like witnessing death. I think yo creo que por esto estas prácticas son tan se le debe de verdad dar el, el la reverencia que merecen. Because you're so close to death, really, uh -huh. um, and you have to kind of surrender and trust. Uh -huh. Este, wow, ok. Descríbete en tres palabras, por favor. Uh, inconforme. Uh, bien. <laughs> um, reservado y curioso what's your what's your what's your best quality do you think empatia oh wow you have to be to hold space for people to do this Que tienes que... Es demasiado empático. A mí me tienen que controlar el ser demasiado bueno. Porque yo... As, o sea, yo vi reciente tu trabajo que le hiciste a Cristina Sánchez. Shout out to my um, Y ella did some suspension and I was like... <laughs> respect. Sí, man, yo se lo dije. Respect, mira, como que respect. Esto es, es toda otra liga. Yo lo sé, <laughs> lo yo lo sé, bien, y, ya, y yo, bien, o sea, bien. yo lo sé, yo lo sé, o sea, a nivel teórico, y ahora estoy getting a little taste of it, pero I can only imagine um, the surrendering, um, pero tal vez me pudiera pasar algo así bien, bien emotionally, or maybe I need to, actually, you know what, you know what, What? Yo he yo, yo tenido mucho problema procesando, como que... Maybe it's just I'm just not being patient with myself. Ahora mira, se tornó la, 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 la tortilla aquí de repente. este Pero yo he tenido como un poco de dificultad, como que aceptando la muerte de, de, uno, de, mi, de mi mamá. Y tú sabes que yo no descartaría. Como que taking myself there. Yo tuve que hacerlo cuando murió mi abuela. Ay, uh -huh. Entonces, es, es, ese pensamiento me ayudó mucho a suspenderme. Porque entonces le, estaba, estaba dándole el Sí, porque yo digo, ah, me siento bellaca, pero the more you kind of go into it, the more you kind of you start understanding the, the therapy of it. En, en verdad lo que es, lo pelear. que es ya sí, ya yo me siento completamente surrendered. A mí no me molesta, yo no lo siento. Uh -huh. Y si lo siento, no me molesta. Es como bien, es como es, es como. It, oh, it's, like I said, it's almost soothing my, my anxiety personally. Algo más que tú quieras compartir con nosotros, Alexi. It's really been quite. Um, yo esto es se pudo haber hecho hasta live de lo cabrón que quedó. Este, ¿Hay algo más que a ti te gustaría compartir sobre tu persona, sobre el, este arte, sobre este...? Pues <laughs> que, que, que visualicen la oportunidad que tienen de poder hacer esto aquí en Puerto Rico y a los que tengan curiosidad que lo, que lo intenten. Como que hay mucho dolor envuelto, así sea con los ganchos o solamente con soga, hay, hay un poco de dolor envuelto y hay un poco de discomfort envuelto. But pero life is pero fucking Es It's que life is about that. Exacto. Yo no, no, sé, no entiendo cómo es que la gente le tiene tanto miedo al, al dolor y al el, el pushing, el struggling. Yo creo que a mí, exactamente ¿sabe? el propósito del de, el, el por qué hacerlo, pues mira, porque hay un momento en el que tú puedes librar tu mente del discomfort. Present, really. Exacto, tú it coges. te brings you down sí o oh, sí, tú estás aquí, tú puedes tú no estás crear en nada. Un filtro más nada. de sensaciones y controlarlo y cuando vienes a ver que yo me suspendo yo paso de, de, de estar temblando y llorando porque yo lloro cuando me suspendo por, con los ganchos eh, a estar bien contento porque se me fue el dolor las preocupaciones las ansiedades los miedos se van todos los sentimientos negativos does it stop hurting yes it does right yeah. y then, your brain takes you there and then you're an hour spending from the ceiling you get down because you get bored not because it hurts your mind blocks it lo bloquea por completo Wow. Y eso es algo que yo diría que toda persona debería en algún momento si pudiera experimentarlo. Y por último, Alexis, ¿qué mensaje tienes para nuestros Teta Followers y o oh, la juventud mayor de edad que nos escucha o nos ve? <risa> <risa> eh, que en verdad, a los Teta Followers, que en verdad, gracias por apoyar este concepto y a, a, la, a la gente de... De eh, el TEDA Podcast, que gracias a un mío por la invitación que se preparen, porque esto es solamente el comienzo de temas como este y, y, y de espacios como este. En verdad, gracias a un mío. Ya, yeah, gracias. Y antes de finalizar, este espacio promueve el placer. Tenemos un regalito. Este, para ti, de parte de Entre las Tetas Podcast y Capela.love. Un detallito para que juegues okay. o te jueguen. Mira, Gorillo, I lasted the whole fucking episode with my shit on. Yo aguanté. Capela.love es una tienda online de juguetes sexuales e información de la misma. Síguenos a Capela.love en Instagram y Facebook y www.capela.love. Eso es un producto nuevo que está trabajando Capela. It's a male masturbator para que juegues o te jueguen. Please enjoy. Thank you. Yes, no, thank you. <laughs> thank you for like taking me, like sharing this moment. En verdad todos ustedes, todo el crew que está aquí conmigo hoy, este, gracias por permitirme crear este espacio safe where I have actually. Como que he experimentado algo que no me ha visto experimentar en mi vida. So, thank you so much for allowing me to have that moment. Gracias a ti por respetarlo y respetarlo. De verdad, en él. I really I feel very honored um, to be sharing this space with you. Este... Gracias nuevamente, Alexis, por venir a no, Entre a las tetas, desde el corazón. From the Heart ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus plataformas? Este Me pueden conseguir En Instagram Alexis90 90 en letras No en número n o v n t a leaf eh, Cualquiera de esas tres cuentas 787 666 El número del estudio Pueden llamar Cualquier día de la semana Antes de las 7 de la noche y Llamar Para hacer cita Consulta eh, Lo atiendo, atiendo rapidito y gracias a nuestros TETA Followers por el apoyo. Nos pueden seguir en todas las plataformas como ELT Podcast. Gracias. Total. Bienvenidos a Entre las Tetas. Welcome to Entre las Tetas. Con ustedes la Chichi. Esta plataforma existe para ofrecer un espacio donde el diálogo, el humor, la vulnerabilidad, la risa y la humanidad pueden coexistir. Desde el corazón y el pensamiento crítico. Entre las Esta plataforma está diseñada para individuos de 18 años en adelante.